Bueno, hoy escribí a Rafa Ocampo y me parece muy correcto lo que ha puesto en la afición en su columna A Balón Parado acerca del abuso que Guadalajara está haciendo con la presencia o la posible presencia de Ronaldinho el próximo fin de semana en el estadio OmniLife, subiendo los precios. Y si leí bien y si te entendí, porque ves que no te entiendo porque eres tan rebuscado para escribir y tan poco central. No me entiendas, háblele a Wikileaks. Tampoco central y tampoco, él es mi tampoco traductor. Contundente. No, o sea, también es un choro de dos, es que hay que llenar, de siete cuartillas para decir, Chivas se equivocó. O sea, está bien. Terrible que le suba los precios porque va Ronaldinho. Cuando está acabada esa afición por los pésimos, patéticos y ridículos resultados de su equipo. Pues yo ahí intento razonar eso, ¿no? También lo publicó Reco, lo publicamos nosotros. O sea, el tema es muy sencillo. Primero, ¿es Ronaldinho una figura como para que en estos momentos la afición se vuelva loca y no solo pague un boleto, sí, sino no, Chivas? Por eso, la Chivas. De visitante. Chivas, no, solo, no solo diga, viene Ronaldinho, vamos, sino que viene Ronaldinho, paga el doble. Sí. O sea, no creo que sea Ronaldinho, pero eso se va a demostrar el próximo domingo. O a lo mejor por Fierro. Sí. Bueno, la otra. O se le ve bien Rafa Márquez hoy de su yo presión. Pienso que tampoco es fuera inteligente ni está razonado que un equipo que le debe a su afición muchísimo, como es el Guadalajara, la castigue de esa manera. Claro, deberían de contratar a Ronaldinho para hacer una firma de autógrafos y entrada gratis. Una, la otra. Tercer argumento. Y regalar una camiseta de Ronaldinho. Chivas en este momento necesita, por lo que se está jugando, que sabemos está en riesgo de descenso, necesita apoyo de su gente. De por sí no van al estadio. Entonces, todavía le subes el precio. Pero tendría que copa, haber promociones. Tendría copa, que ¿eh? Bajar el precio, regalar boletos para tener su estadio lleno. ¿Y si gana la copa? Con gente apoyando a su equipo. Si gana la copa, pero se eso va al ascenso de Chivas, ya, ¿no? No importa. Sí. Pero está en su derecho es de poner los ah, boletos. No, bueno, tu comentario es el más sí, brillante de la historia del periodismo. Están en su, claro que están en su derecho. Claro. Pero no estamos hablando de que estén o no estén en su derecho, estamos hablando de la falta de respeto que tienen ante la afición. Yo creo que porque no. No le han otorgado a la afición nada de resultados. Y cuando viene, se supone que un partido donde va a haber una cuestión novedosa, donde va a haber una cuestión que le gusta a la gente, que puede ser taquillera, que puede ser multitudinaria, si tú quieres ver uno de los mejores futbolistas que ha tenido el mundo, y le subes las entradas, perdóname, es una falta de respeto. Pero tú vas a decir, está en su derecho, está bien, sigue con los lugares comunes del periodismo. Ahí te quedarás estancado. En los lugares comunes del periodismo. Sí. A ver, pero... Bueno, ya, ahora ahí te van a dar chamba con esos lugares comunes. No, y sí, pues está en su derecho la directiva de Chivas. Qué bien la directiva de Chivas. Ellos piensan que es lo correcto. Sigue diciendo esas cosas. A ver, ya depende Ocampo, de la sí tiene valor, tiene dos bien puestos. Y lo puso si por lo escrito. Compra o no lo compra. ¿No? Estamos de acuerdo. ¿Qué le pasa no, a Wikileaks? No, sí, no sé. Estaba maestrado. Es enfermizo. Estaba maestrado ahora. Con tal de llevar la contra siempre. No es llevar te la mandó contra. Te mandó un mensaje Genia Valdés para que hablaras bien de Chivas. No, jamás. Y no, no lo permitiría. Tampoco lo permitiría. Entonces, ¿por qué estás hablando bien de no, Chivas? A ver, yo lo que ni a ver, siquiera... si fuera en la América, él estaría acribillando. Claro, ni siquiera es una decisión de Genia, ni siquiera no, es una decisión de Paco Palencia, ni de Rafa Puente, ni de Bustos. Pues es de la gente de comercialización, exacto, que dependen directamente o de ventas, que creen que... De verdad, la gente de Chivas en estos momentos va a reaccionar. Yo primero creo que ni siquiera. Ojalá me equivoque y ojalá esté lleno el OmniLife y la gente pague el doble o el triple yo y la cerveza la suban al triple y no pasa nada porque está Ronaldinho. Hablaría muy mal de la gente. La cerveza no puede estar al triple porque eso sí es una falta de respeto. Bueno, son capaces con un vaso de Ronaldinho, entonces ya el vaso es el que cuesta más. Porque el vaso, es conmemorativo. Sí, el vaso sí, pero entonces, ahí sí ya por lo menos tiene una razón. A ver, le estamos dando ideas. A lo mejor ahorita sacan el vaso conmemorativo pero eso es del piratería. Partido Ronaldinho contra Chivas. Y una camiseta especial de Chivas con la cara de Ronaldinho. Mitad ¿no? y mitad. Mitad y mitad, México-Brasil. Ya es que los de Guadalajara dicen que son muy brasileños. Se sienten ¿no? brasileños. Ajá, se sienten. Pues está jugando miserable el Barça. Va ganando apenas 1-0. Sí, eso no nos interesa el Barcelona. Que todo el mundo, que Messi, que quién se quede con Messi. Bueno, vamos a hacer contacto con gente de Querétaro, ¿no? Seguramente. Sí. Porque hoy debutaría, es la idea, debutará o no debutará Ronaldinho por la noche en contra sí, de Tigres. Sí, lo han anunciado que sí, ¿no? Ya dicen que sí, pero ya está Ronaldinho para jugar. O es para vender boletos. No es para vender boletos, ¿no? Y aunque Adolfo Ríos nos ha dicho que dependerá mucho del... También está en su derecho, ¿no? Ignacio Ambriz. Y Nacho Ambriz está en su derecho de decidir si lo pone o no lo pone. Si lo pone unos minutos, si entra de cambio. Pues no está... creo que se preste a que lo obliguen. Ah, tienes que alinearlo por publicidad. ¿Por publicidad? Sí, para que venga gente.
O sea, estás diciendo algo muy grave. ¿Por qué? No, yo digo que no creo que se prestaría Nacho Ambriz. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, ningún en Chivas técnico. Todo es maravilloso si sube el precio y aquí estás tundiéndole. Lo que se ha documentado es que Ronaldinho dejó de entrenar, digamos, de como lo compiten los jugadores de alta competencia, un mes más o menos. Entonces, él lleva escasamente entrenando esta semana, ¿no? Fue presentado. No, bueno, nada. Fue presentado el viernes. El sábado, oficialmente. Parece que es el domingo. Sábado y domingo dicen que entrenó, ¿no, Luis? No, sí. Porque le dieron 3 días de adaptación, ¿no? Salió una nota. Pero o sea, a ver, ¿qué, entonces, este tipo de tú, jugadores, Luis, siendo que sincero, acabado y ya estás en contra de lo que voy a decir. Termina entonces. De parte con tu vasito de ¿qué? Cafetería sí, con de el popote. Cuarta, ¿no? O sea, bueno, tú comes popote con arroz, no. ¿O qué? Sí. Mira, chúpale. No, no. Es que es al revés. Es que lo único que se ve es el popote ahí, pero bueno. A ver, quito el popote. El tema es, para que no se te antoje, Rafa. Que Ronaldinho lleve entrenando lunes. Martes. A ver, ¿Y ya? ¿Y miércoles? Podrá jugar, pues, escasamente para no exhibirlo, porque acá también tienes que cuidar tu producto. Yo sí creo que está bien que juegue, la gente tiene ganas de verlo. Mételo 15 minutos.